Hola, en nuestro segmento de La Cuspa, de Barra de Mujeres, vamos a hablar esta vez en el marco de las 17 Ferias del Libro con Jorge Vargas, quien es del Centro Guamampona Coma de Ayala, quienes editan la revista Ñojanchis, que hace un tiempo también lo tuvimos en Barra de Mujeres. Vamos a conversar con Jorge, y Mainaya Jorge. Ahí ya mi pana de Noja, Manchacucisa, Grisani. Ahí. Bueno, gracias nuevamente por el interés que ustedes siempre nos brindan a Guamampoma y a sus distintos proyectos. Esta vez estamos acá en la Feria Internacional del Libro de Lima, nuevamente, un año más, trayendo la producción de Guamampoma, que es una producción muy grande porque Guamampoma es una gran institución que trabaja temas distintos, desde energías solares, vivienda, patrimonio, desarrollo económico local, seguridad alimentaria. Es una gran institución. Sin embargo, yo quisiera mostrarles más bien la producción que tiene que ver con el quechua, con la interculturalidad y con mujeres, que es el tema de Barra de Mujeres, ¿no? También otros temas, pero sí. Digamos, más o menos el que podría interesarnos a todos. Tenemos, por ejemplo, cuentos que son en quechua y castellano. Tenemos algunos que son solo la versión en castellano y solo la versión en quechua, como Chiqui Lorito o La Pelea de Justina y Las Aventuras de Mucha. Pero hay otros también que tenemos en castellano y en quechua, ¿no? Esos también tienen mucho, despiertan interés, ¿no? Sobre, por ejemplo, cuentos aguarunas, ¿no? Y tenemos también publicaciones como esta, que es muy interesante porque es sobre el testimonio de dos mujeres campesinas de Anta, que es relatos orales, ¿no? Hay que saber quizás que muy pocas veces las mujeres son protagonistas en la literatura oral quechua. Generalmente siempre un hombre, y si hay una mujer, en el propio libro, por ejemplo, el de Gregorio Cordori Mamani, la mujer tiene un capítulo muy pequeñito, ¿no? Entonces esto es importante porque desde que son muy niñas hasta que ya son ancianas, tienen distintas experiencias. Alguna, por ejemplo, participa en las organizaciones de mujeres para luchar contra el sistema feudal que había, ¿no? De haciendas, y también otra que, por ejemplo, sufre mucho cuando viene a Lima porque ella no hablaba castellano y la discriminación acá en Lima fue muy fuerte. Este tema de la relación con la pareja, las relaciones de género que por supuesto, como también ellas las expresan en su vida cotidiana. Complicadas en el asunto de pareja porque también hay un caso de alcoholismo, que es lastimosamente común en los Andes, que en las alturas, quiero decir, que hay problemas de alcoholismo y hay problemas de violencia familiar. En realidad no solo en el Andes, es un problema bastante extendido en nuestra sociedad. Que se acrecienta con alcohol, así es, a todas las clases sociales, sí, en realidad, lastimosamente. Y además habla, por ejemplo, sobre el derecho de las mujeres campesinas a ser educadas, porque ellas ambas querían ir al colegio, pero sus papás no se las dejaban por un tema de género. Entonces son dos mujeres muy inteligentes y además que siempre nunca pierden la esperanza, ¿no? Al final, pese a todo lo que les ha pasado, siempre guardan mucho amor, mucho cariño por la vida, por la naturaleza. Estos dos justo se van a presentar. Ah, estos se presentan ahora, sí, en la feria, ¿no? Primero voy a hablar de Josco Josuasimipi Ayascar y Maicuna, que es una antología muy bien escogida por César Itier, un gran especialista en la lengua quechua, que nos da un panorama sobre la historia del quechua escrito desde que se tiene contacto con, justamente, bueno, el quechua en contacto con la escritura, ¿no? En el Cusco. Entonces hay textos, yo tuve la oportunidad de trabajar con Luis Nieto de Gregory y demás para escoger y para traducir algunas cosas. Hay poesía, hay expresión oral, hay teatro. En los años 40, por ejemplo, había un gran teatro escrito en quechua en Cusco, charlas radiales, ensayos, una gran producción de todos los tiempos. Y este también, que es una, bueno, lo vamos a presentar también, es sobre racismo, discriminación y exclusión en el Cusco.
Es un estudio hecho por Karina Pacheco, una antropóloga y escritora además cusqueña, sobre cómo los cusqueños discriminamos, cómo aprendemos a discriminar y cómo nos discriminamos, cómo discriminamos y nos discriminan a nosotros también. Así que es un estudio muy bueno para entendernos como sociedad y para intentar buscar alguna solución a este tipo de... Tan presente el tema del racismo. Sí. Y por último me gustaría hablar de un DVD que lo estuvimos viendo hace poco, que es este, que se llama Cusisca Jecuna. Es una recopilación también de animaciones hechas en el Centro Guabancoma de Ayala, que tratan diversos temas en quechua y castellano. Tradición oral, cuidado de, bueno, segregación de residuos sólidos, ¿no? Cuidado de los humedales, cuidado del medio ambiente, y es un proyecto de casas bioclimatizadas que hay en el centro. Ay, tan necesarias. Tan necesarias, más allá de trazadas y ropa que cada invierno, ya sabemos que van a haber heladas, pero cada invierno hay que hacer eso. Por eso igual siempre el llamado a la voluntad política a solucionar de manera más sostenible, por supuesto, ¿no? los problemas. Pensando en las personas. Así es. Muy interesante la producción, dónde se puede conseguir todo este material, además de lindo, muy bien diagramado, dibujado. Sí. Bueno, estamos en el stand 34 de la Feria Internacional Libro de Lima. Está ubicada en la avenida Saraberri, en lo que se llama el Parque Matamula. Es un lugar muy grande, así que imposible que se pierdan, a la altura de Rebagliati más o menos. Así que les esperamos a nuestros paisanos y además a las personas que hablen quechua, se van a llevar un premio especial. Ah, y hay varios premios, yo me voy a llevar esta revista. Para terminar, una chica, un corte, un mensaje tal vez para los niños. Nota Limamanta, Guayque, Panayunata, Nita Munani, Jamuchiskay, Feria de Librota, Ashka, Cercacunata Kaya, Suma, Cercacuna. Noga Runasimi, Rimaskunata, Nita Munani, Sichus Nokaiku, Runasimi, Rimaskuna, Mana Runasimita, Rimaiku, Chaeja Ping, Runasimita, Ari, Runasimita, Rimananchis, Tukui, Sonconchiswan, Chayachal. Añay, Añay, Corte.